Bueno, oso ondo, ba, egunon guztioi. Lehenik eta behin nik gaur nahi nukena da Burdinberri enpresari eskerrak eman. Ze bueno, nahi genuen jakin nola zihoan, ze nola dihoazten inbertsio berriak eta proiektu berriak, eta bueno, ba, bere ateak iriki dizkigu ere. Baitare aipatu, gaur guretzako garrantzitsua dela ikustea horrelako enpresa txiki bat, baina ikusiko duzu ze garrantzia duen, ba, Jaurlaritzak duen programa bat nola aprobetxatu dezaken aurrera egiteko. Programa hori guretzako garrantzitsuenetako bat da industria arloan, eta da gauzatu programa, 2000 garren urtean martxan jarri zen, dagoeneko ba, 2000 milioi baino gehiago jarbitu inbertsiotan martxan gure enpresa txiki eta hartainetan bakarrikan, txiki eta hartainetan, eta 13.000 lanpostu baino gehiago izan ditu. Aurten, ekainan aterako da berriro, 28 milioiekin, eta guk egiten duguna da animatu nolabait gure enpresa txiki eta ertainak aprobetxatzera programa hau. Ze honen bitartez egin dezakegu ba, gauza asko, baina bultzatzen duguna da batez ere horrelako enpresak inbertsio teknologikoak egitea. Askotan, ba, bueno, ba, merkatuan sartzeko komplikazioak izaten dituzte eta horrelako programaen bitartez aurrera egin dezakete. Beti oso arlo teknologikoan zentratuta, baina baita ere kontutan izango ditugu aurtendikan aurrera beste arlo ez teknologikoak direnak. Hau da, ze gaitasun dituzte edo proposatzen dituzte berriak ba, kudeaketa aurreratuan, pertsonen parte hartzean, zergatik anez, emakumeek nola, bueno, nola sartzen dira enpresa horietan, euskera nola sartzen dan. Bueno, hainbat gai aztertuko dira, teknologia, baino baita gai horiek ere bai. Eta noski zerbait berezia jarriko dugu baita ere 4.0 industrian. Beraz, nik uste dut horrelako programak nabaritzea benetan balio dula, horrelako enpresa bat, familiarra dena, aurrera egiteko eta punta-puntakoa izateko balio diguna, ba, nematzen gaitu jarraitzea, eta beraz, ez zait beste zer gelditzen, eskerrak ematea enpresari, eta animatzea aurtengo programan parte hartzea, eta proiektu politak aurkezteko. Bueno, comentaba, en primer lugar, no me queda, o no, no empiezo más que con un agradecimiento a la empresa Burdinberri por abrirnos sus puertas. Solicitamos esta reunión para conocer cómo se encontraban estos momentos, qué tipo de proyectos tienen y bueno, y también observar que el programa Gauzatu, que es el más importante que tenemos en el ámbito de desarrollo industrial, cómo se puede aprovechar para ir mejorando tecnológicamente una empresa para que se encuentre, desde luego, en la punta de lo que va a ser una tecnología que ellos comentarán realmente interesante. Un programa que está dedicado única y exclusivamente a nuestras pymes y que nuestras pymes lo pueden aprovechar. Esas pymes que en muchos casos no las visibilizamos suficiente, pero que son proveedores de primerísimo nivel para otras empresas internacionales y que a través de este tipo de programas pues bueno, superan algunas barreras de introducción en el mercado que les permite hacer muchísimas inversiones. Pensad que desde 2010 se han inducido más de 2.000 millones de euros de inversión, se han generado 13.000 puestos de trabajo de primerísimo calidad, por tanto, un programa realmente interesante y en el que queremos continuar haciendo inversiones, que desde luego está centrado en el ámbito tecnológico, que se ha ido adaptando a lo largo de los años a esas nuevas tecnologías y que este año quiere hacer incidencia además en las tecnologías asociadas al 4.0, a la digitalización, que también incluye aspectos no tecnológicos, es decir, todos esos aspectos asociados a la responsabilidad social empresarial, también a los nuevos modelos de gestión, gestión avanzada, participación de personas y también, por qué no decirlo, a bueno, la inclusión de las mujeres en estos ámbitos de trabajo que cada vez se están observando más, el euskera, bueno, muchísimos ámbitos que desde luego consideramos que tienen que estar incluidos en la forma de hacer de una empresa. En junio volveremos a lanzar el mensaje con más dinero en esta ocasión que en otras, 28 millones de euros, y lo que animamos es a las pymes del país a que realmente presenten proyectos interesantes, que los vayan preparando porque merece la pena, porque estamos observando que realmente eso hacemos visibles a esas pymes y las ayudamos a llegar a mercados que de otra forma no lo hubieran podido hacer. Esta empresa es, desde luego, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, de cómo están invirtiendo de forma continua, y el Gobierno en este caso no hace sino acompañar y dar facilidades para que eso sea una realidad. Por tanto, de nuevo reiterar mi agradecimiento a Burdinberri y animar al resto de las pymes porque es posible y, desde luego, Euskadi tiene que seguir invirtiendo y tiene que seguir apostando por este tejido.
De esos 2.000 millones que se han activado en inversiones, ¿cuántos son aportaciones directas por parte del gobierno a través de subvenciones y en qué condiciones se prestan esas subvenciones? No son subvenciones, son anticipos reintegrables. Anticipos reintegrables que lo que se hace es, de alguna forma, darlos en condiciones más, más fáciles, con una cadencia de tiempo de hasta 10 años, que se empiezan a abonar al cabo de 2 o 3 años y que permiten, de alguna forma, que esa financiación sea un poquito más blanda que la que se pone en marcha en el mercado. De esos 2.000 millones, pues piense que alrededor de 24 o 26 millones son lo que el gobierno activa y a partir de ahí se activa la inversión privada. Por tanto, lo que hace el programa, si en 17 años, démosle de media 25 millones de inversión, pues bueno, todo el resto son inversión privada y en este caso señalar que tampoco es subvención, ¿eh? Es un anticipo reintegrable que facilita la puesta en marcha de más recursos en el, bueno, pues en todo el ámbito privado.